Querida de Europa, la reina de las estadísticas de registro, también conocida como BMW 1250GS, tiene una hermana a la que hemos prestado muy poca atención hasta ahora, la versión Adventure. ¿Podría ser que por 1.500 euros adicionales, la ya buena BMW GS sea aún mejor? Un tercio de los compradores de GS ordenan esta opción, aclaramos esto en la prueba. Ya se ha escrito mucho sobre la naturaleza de la BMW GS y, por supuesto, también hemos escrito una reseña del pedido de los bávaros. Breve resumen, gran moto. Casi perfecto. Esto se aplica si está dispuesto y es capaz de hacer frente a un nuevo precio de alrededor de 23,000 euros y también está físicamente equipado para llegar al banco sin una escalera de tijera. Esto también se aplica a la versión Adventure, que ofrece una altura de asiento ajustable, que sigue siendo de al menos 890 milímetros. Además de una geometría de chasis modificada para un mejor manejo, hay otras características en la versión Adventure. Estos elevan el peso de la GS, que no es exactamente delgada de todos modos, en 20 kilos a alrededor de 270 kilos. Además de otras piezas de acabado, el equipo incluye cosas útiles como la protección del motor o reposapiés de dos piezas bien pensados. Los viajeros de larga distancia también estarán satisfechos con el tanque de 30 litros. ¿Entonces todo está bien? Bueno, nuestro equipo de pruebas está dividido en esto. Mientras que algunos encuentran todo grande y significativo, el autor de estas líneas está bastante dividido. Después de todo, esta no es una cuestión de si la GS es una buena moto, según todos los criterios objetivos, lo es. Pero como una aventura. Repostar es molesto, eso ya está claro. Sin embargo, las paradas en boxes pueden dividir sensatamente una etapa más larga. Con su barril de 30 litros, el Adventure logra unos buenos 600 kilómetros seguidos según la fábrica. ¿Pero lo necesita? ¿Quién conduce 600 kilómetros sin parar? Otra pregunta es si hay una gasolinera en el páramo. Entonces el tanque gigante no es una característica de comodidad, sino una característica de supervivencia. Una mirada a la ropa interior de nuestra moto de prueba reveló neumáticos de carretera puros. La gran mayoría de todas las aventuras se entregan, y casi nadie ordena los neumáticos todoterreno opcionales. Y así hemos llegado al núcleo de esta pregunta, de hecho, solo una proporción cada vez más pequeña de clientes se irá fuera de la carretera con la GS. Con 270 kilos, es simplemente demasiado pesado para eso y, gracias al extenso equipo electrónico, demasiado complicado. Si alguna vez ha habido un herrero de pueblo africano que, según la leyenda, puso en marcha innumerables Yamaha XT500 con herramientas simples, se sentiría irremediablemente abrumado con el BMW. Por ejemplo, las aventuras de la mayoría de los pilotos de GS tienen lugar en su país de origen, donde corren el mayor riesgo de perder la llave del sistema Keyless Go. Así que todo es solo para mostrar. En absoluto, las cualidades de viaje de la BMW 1250 GS Adventure son legendarias. Vamos a intentarlo. ¿Qué pertenece realmente a las tan citadas cualidades de viaje? Entonces, un motor extremadamente potente que arranca con fuerza desde cualquier velocidad y funciona con baja vibración. Comprobar, está a bordo. Un chasis que no carece de comodidad de larga distancia en un viaje posiblemente largo hasta el destino, pero al mismo tiempo garantiza el máximo placer de conducción en las curvas. Comprobar, está a bordo. Si el Adventure normal en la variante HP Sile que probamos tiene un parabrisas visualmente nítido, pero desafortunadamente bastante pequeño frente al conductor, esto se puede remediar con el paquete de equipo de acompañante. Luego, al igual que con nuestra bicicleta de prueba, está el asiento ajustable en altura, que es extremadamente cómodo para el asiento trasero gracias al cojín del asiento separado. Según los minoristas, la gran mayoría de los clientes piden esta opción. El BMW es una autocaravana muy talentosa. Lo realmente sorprendente de la GS, sin embargo, es otra circunstancia. Muchos fabricantes pueden construir una buena bicicleta de turismo. La GS, sin embargo, es increíblemente versátil. Es difícil creer lo maniobrables y ligeros que pueden ser estos restos de una motocicleta. Nadie encontrará fallas en la deportividad tampoco. La tecnología ShiftCam con los tiempos de válvulas ajustables garantiza un potente motor boxer de dos cilindros, que en todo momento parece que realmente produce mucho más de 136 HP. O el chasis, siempre cómodo,
genera confianza con el conductor desde el primer metro. Incluso en las curvas duras, la GS se transforma milagrosamente en una superbike en la nube 7. Todo esto también lo ofrece la GS normal. Lo mismo se aplica al chasis extenso con todos sus programas y opciones de ajuste. ¿Realmente necesitas el otro equipo de la aventura? Ciertamente no, pero es posible que desee tenerlos. Nuestra copia totalmente equipada puso mucho más en ella al precio de lista de alrededor de 18,000 euros, por lo que finalmente se pagarían no menos de 23,000 euros. Eso duele. Al final, sin embargo, también se podría argumentar que ya no es importante en estas regiones de todos modos. Así queda, porque con un precio adicional de 1.500 euros para el Adventure, en definitiva es cuestión de gustos. Y como todos sabemos, todos son responsables de esto. Eins. Oh, geht. Oh Mann. Wahnsinn. Ja, 3, 2, 1, los geht's. Oha. Oh Mann. Wahnsinn.